Bueno, egunon guztioi, gaur sinatu dugun akordio hau Euskadiren etorkizunerako akordio da. Akordio importante eta beharrezkoa. Zerbitzu publikoa mantentzeko beharrezkoa, langile eta enpresentzak beharrezkoa, gazteentzak beharrezkoa eta indarrak batzeko beharrezkoa. Sozialistauk uste oso sinatu dugu akordio hau. Euskadi plurala da, ezberdinen arteko akordioa gure elkarbizitzaren oinarria dugu. Akordio honekin pluraltasun hau erakusten dugu politika hiritarren arazoei erantzun emateko balio duela erakusten dugu. Alderdi sozialistak leialtasuna eskatzen du eta leialtasuna eskaitzen du. Gaur hemen erantzukizun handiko lana egin dugu eta hemendik aurrera akordio hau betetzen dela ...contra controla tuco Tukudugu, porque efectivamente acabamos de, de firmar el acuerdo... ...para conseguir una Euskadi más moderna, solidaria, sostenible y competitiva... ...con el Partido Nacionalista Vasco y con el Endacari ratificando su compromiso... ...para llevarlo a la práctica. Y es que hay momentos en los que la política, si se ejerce con responsabilidad... ...tiene que dejar a un lado los agravios, superar diferencias y apostar por el futuro común en beneficio de la sociedad a la que quiere representar. Y eso es este acuerdo, un acuerdo político en beneficio de la sociedad vasca. No busca dar cheques en blanco al Gobierno, no busca definir un pacto de legislatura con el PNV por todo y para todo, y no busca el reforzamiento del Partido Socialista, sino que lo que busca es dar respuestas a los problemas reales que tiene la ciudadanía. Por eso es un acuerdo tan importante como necesario, porque sirve a los trabajadores y a los empresarios, sirve a los jóvenes que no encuentran oportunidades de empleo, sirve a los desempleados y a los emprendedores, garantiza el sostenimiento de los servicios públicos y de las políticas sociales en Euskadi y, además, sirve para poner fin a una situación que no nos podemos permitir en nuestro país, porque en la situación de crisis actual. No nos podemos permitir que la política y las instituciones públicas no puedan llegar a acuerdos para ofrecer una salida a la ciudadanía, porque eso es lo que nos están reclamando desde hace tiempo y el no hacerlo es una de las causas que está contribuyendo a su descrédito. Por eso creo que este acuerdo tiene un valor político y social enorme, porque con él somos capaces de dar utilidad a la política y somos capaces de ponerla al servicio de la sociedad, que es lo que siempre debiera ser. No podemos hacer pagar a la ciudadanía los problemas que podamos tener los partidos políticos. A los problemas que tenemos, a los problemas serios que tenemos como país, hay que buscarle solución desde la política, desde las instituciones públicas, desde la representación ciudadana. Y la firma de este acuerdo demuestra nuestra voluntad para hacerlo así. Y demuestra también que el Partido Socialista es un partido que sabe decir no cuando hay que decir que no y que sabe decir que sí cuando es necesario para defender los intereses de la ciudadanía. Cuando estuvimos en el Gobierno dijimos que había otra forma de gobernar, ahora que estamos en la oposición estamos demostrando que hay otra forma de hacer oposición y lo hacemos con coherencia. Hemos defendido las mismas propuestas cuando estábamos en el Gobierno y ahora que estamos en la oposición, una oposición que no solo ejerce como crítica permanente del Gobierno sino que le da valor e influencia en la gobernanza del país a cada voto que nos apoyó, defendiendo un proyecto progresista para Euskadi y buscando entendimientos que nos permitan llevarlo a la práctica. Porque estamos convencidos de que podemos mejorar, que podemos salir de la crisis sin dinamitar el estado del bienestar, que podemos salir de la crisis sin dejar a miles de familias fuera del progreso colectivo. Y sabemos que no es fácil que seguirá haciendo falta el esfuerzo de todos y de todas. Y recalco, de todos y de todas, porque más allá de lo que se quiere trasladar, creo que interesadamente, eso es lo que busca la reforma fiscal que presentamos. Un reparto más justo y más equitativo de las cargas que estamos teniendo que soportar. No puede ser que solo los más débiles sean los que hagan el mayor sacrificio. Y ese es el gran objetivo que recorre. Todo el acuerdo. Reactivar nuestra economía y generar empleo con planes y propuestas específicas y concretas para ello. Sostener los servicios públicos universales sin ningún tipo de merma ni recorte. Definir un país y una administración más moderna y razonable sin derroches ni duplicidades. Y una fiscalidad que dé soporte a todo esto desde los parámetros de justicia, equidad y progresividad. Son medidas que estoy convencido que ayudarán a Euskadi a enfrentarse mejor a la crisis. Tenemos que hacer que el 2013 sea el último año negro. Nuestro objetivo es empezar a salir. Porque este acuerdo, las políticas que propone este acuerdo, son precisamente para esto, para salir de la crisis cuanto antes y para salir sin dejar a nadie abandonado en la cuneta. Y es un acuerdo firmado por dos partidos, pero con vocación de compartir con otros grupos estos objetivos. Y el Partido Socialista trabajará para que otros se puedan sumar desde el convencimiento de que todos podemos compartir los mismos objetivos. Y termino. Este acuerdo no es para el Partido Socialista una, un compromiso forzado por las circunstancias. Es un acuerdo sustentado en convicciones profundas, en el reconocimiento de que Euskadi tiene un ser plural, irreductiblemente plural que tenemos que aceptar como requisito para la convivencia, pero que además nos debe hacer entender que solo desde la suma es posible sacar este país adelante y en el reconocimiento de que es la política y las instituciones públicas las que tienen la responsabilidad de ofrecer soluciones realistas a la ciudadanía. Y que se si esté en el Gobierno o en la oposición, nuestra obligación es esa. Por eso, el Partido Socialista de Euskadi ofrece y exige. lealtad en el acuerdo, porque es importante para nosotros, pero es sobre todo importante para el futuro de Euskadi. Es que recasco.